Hola amigos y bienvenidos a otra edición de Orbital Rock Radio. Soy Rolando de Lugo y hoy tenemos un invitado muy especial para mí, colega, compatriota, amigo, pero ante todo uno de los máximos exponentes del rock en Puerto Rico. Su nombre, Ignacio Peña. Veamos. Saludos Ignacio, ¿cómo estás? Saludos Rolando, una alegría estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder llegar a la gente de Orbital Rock y felicitaciones en todo ese trabajo que están haciendo, que se que... Es espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente, eh, eh, como siempre, es un placer hablar contigo. Eh, y lo más importante tal vez de, de esta entrevista es que el público pueda ponerle una cara a la música. Obviamente, Ignacio Peña suena 24/7 en Orbital Rock Radio y para mí es bien importante que la gente te conozca eh, porque realmente eres orgullo de, de Puerto Rico y, y el resto del mundo te tiene que conocer. Y para eso ah. estamos acá. Bueno, eh, eh, yo, yo eh, quisiera poder eh, clonarte y tener millones así que piensas como tú. Súper agradecido de esa palabra tan linda, ¿verdad? Gracias, Rolando. Un honor poder eh, hablar contigo sobre música y, y poder compartir este mundo loco del rock and roll sea <laughs> es así, es así. Gracias también por, por, por tus palabras. Bueno, sabemos que actualmente estás promocionando un nuevo disco que celebra el vigésimo aniversario de tu primera producción titulada El Mundo al Revés. Básicamente regrabaste el disco y lo volviste a lanzar. ¿Qué te motivó a, a querer regrabar el disco? No, pues eh, la idea, la idea era, era conmemorar los 20 años de Mundo al Revés y de, de, de reunir a, a, a la banda original. Y de tocar las canciones otra vez y, y ver cómo se sentían. Y el idea original era un concierto presencial, como le llaman ahora, ¿no? Un concierto eh, en vivo, ¿no? Pero fue en medio de la pandemia cuando el aniversario cayó y no podíamos hacer el concierto. Y entonces decidimos eh, eh, convertirlo en un evento eh, live stream eh, en el Internet. Lo cual, pues también pues, tiene sus ventajas, nos da la oportunidad de, de grabarlo, de tenerlo para poder lanzarlo después. Y ahora, pues, tenemos. Eh, el, el audio en vinilo y tenemos el, el concierto en 4K que estamos a punto de tirarlo. Tenemos los videos, así que eh, de muchas formas, pues salió mejor que no, que no pudiéramos hacer el show en vivo, que el, el cual lo podemos hacer en cualquier momento cuando, cuando la, las condiciones permitan otra vez. ¿Y cómo fue el proceso de reencontrarse con esos temas 20 años después? Tú sabes, pues eh, eh, fue, fue bastante. Enriquecedor en muchos aspectos, en muchos niveles. Por la, lo que ha pasado en nuestra carrera, ya nosotros no, nos habíamos alejado bastante del sonido de, de, del primer disco. O sea, para mí, yo lo veía... Yo lo veo un poco, con todo el respeto, eh, es como cuando decirle a, a, a los Beatles, ya después de estar por Sgt. Pepper, que, hagan, que vuelvan a tocar el primer disco. Entonces ya uno no está en esa. Entonces eh, fue como... Eh, eh, fue un reto, pero tú sabes que pues yo creo que todos nos sorprendimos de, de lo bien que sentían las canciones todavía 20 años después, eh, nos sorprendimos de que, de que se sentían, eh, eh, no, no se habían puesto viejas eh, y, y eso pues fue una buena una buena sensación, eh, todos cada vez, al, al, me acuerdo que al final de, de cada vez que la tocamos la primera vez, eh, era wow, eso estuvo cool. No está tan mal ya. Yeah. Todo, todo ese proceso fue así. Y, y bueno, y, y lo normal, la historia, porque lo hicimos como un tipo de campamento, nos juntamos una semana, ensayamos, eh, y hablamos, y sacamos todas las fotos, y, y eh, fue, fue, o sea, lo hicimos con la intención de que fuera eh, entretenido para nosotros, porque hacían años que los cinco de nosotros no estábamos juntos así. So, fue una experiencia bien linda, la Y. Bueno, estamos eh, tratando, esperando poder hacerla paranormal también. Ah, definitivamente. ¿Alguno de estos arreglos nuevos, por casualidad, eran los arreglos originales que, que tenía 20 años atrás o, o todos estos arreglos son brand new? Eh, la mayoría del, de la primera mitad del disco, cam, todas cambiaron, eh, o sea, sin, sin darnos cuenta en realidad, simplemente tratando de reinterpretarla como lo hacemos hoy. Eh, nos dimos cuenta que al final del día en español cambió, sentí como en todo cambió, eh, sin vencer cambió, el mundo al revés cambió. Puerto se quedó bastante igual, mientras eh, el fondo estelar se quedó bastante igual, el Retrato de la luna se quedó bastante igual. Melissa cambió un poquito, por si acaso se quedó bastante igual. Eh, o sea, en la primera mitad del disco yo creo que eh, cambió bastante y fue el proceso natural de tocarla y de, de ver cómo la sentíamos esta vez. Al final fue que nos dimos cuenta, wow, sí, estos arreglos son diferentes por la reacción de la gente, porque la gente nos no, no dijo, wow, qué diferente, esta, esta canción no, no la he escuchado así, de esa forma, o en español se siente completamente diferente, o me, me decían, de ahí fue que nos dimos cuenta que, ah, sí, es verdad, sí, no está, en, pero para nosotros era como la sentíamos en ese momento, ¿no? Como, como las coges a, a tocar las canciones con una banda en vivo que no, no va a ser igual que un disco hace 20 años atrás. Okay. ¿Y alguna canción que haya sido más sencilla que otra de, de traer al 2022? O, ¿O por el contrario, alguna que fue más retante eh, trabajar? Yo, yo creo que las más, yo diría que las más que probablemente tuvimos que voltear eh, y jalar, eh, o, o, o que no tuvimos, que fue lo que pasó: fue el mundo al revés. Eh, la versión del mundo al revés es eh, radicalmente diferente, o sea, hay unas partes de la canción que la sacamos, arreglamos la energía de ella, cómo corre, el dónde está el coro, el centro tonal, todas esas cosas, el, 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 lo cambiamos un poquito. Eh, yo diría que esa fue la más que, y la más que creo que nos sorprendió y que nos gustó al final, porque fue como, wow, mira, eso estaba allá adentro, qué raro. <laughs> sé que el disco también tiene dos temas inéditos, que es 2020, Hotel Sculpture y ya Pablo. Eh, uh -huh. Corrígeme si me equivoco. Creo que 2020 ya tú la venías tocando hace un tiempo y ahora fue que entonces se, se, se trabajó y se grabó para, para el disco. Sí, Las dos canciones son canciones, de la, lo que llaman casi canciones que tienen making into the album. Yo la, eh, 2020 yo la terminé un poquito después del de que durante la promoción del mundo al revés, o sea, la tocábamos cuando fuimos a abrir como base y abrimos a New York otros shows, con 2020 empezábamos el show. Okay. Eh, era una canción diferente se llamaba Electrocutando la Mente era completamente diferente pero eh, tenía ese fue el el, el el corazón de ella después cuando fuimos a hacer Anormal el, el tono de todo cambió tanto que okay. ya pues esa canción no, no sentía que iba en Anormal y, y la dejamos ahí eh, y igual con Ya Pablo Ya Pablo definitivamente era una canción totalmente fuera de lugar con Anormal en la parte de la historia de Anormal y, y las dejamos ahí. Eh, pero cuando hicimos, nos juntamos para hacer este, proceso, este proyecto, pues dijimos, pues hermano, si ya vamos a montar estas canciones viejas, ¿por qué no dejamos de coger y tener dos nuevas? Wow. Y estaban esas dos por ahí y, y pues nos sentamos a trabajar y, y, y de ahí sale 2020, otros que otros y terminamos, ya Pablo a las dos, ya Pablo yo las tocaba acústica por ahí, los chorros acústica. Eh, pero... Nos sentamos y, 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 le, y you know, le dimos un tratamiento proper, ¿no? Como dicen. ¿Cómo es tu proceso de composición? Eh, porque obviamente yo sé que esto es una cosa muy íntima, muy personal, cada cual tiene su, 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 su approach. ¿Tú tienes algún tipo de, de disciplina o tú escribes cuando sientes la necesidad de escribir? ¿Cómo es tu proceso? Es bueno, una buena pregunta. Um yo creo, yo diría que él ha cambiado, el proceso ha cambiado bastante a través de los años en, en mi caso yo creo que probablemente ha cambiado particularmente eh, porque ha sido afectado por, 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 mi, por mi intrusión en, en el mundo del video y, y de la edición en el momento que yo empecé a editar videos pues yo siento que, que eso afectó bastante mi, mi tipo de canción que hacía eh, eh, y cómo pienso musicalmente. Um, so, al principio yo cuando hicimos el mundo al revés pues yo escribía canciones como o se hacía antes, ¿no? Con la guitarra, siempre estaba con la guitarra acústica. Eh, y y el mundo al revés un disco mucho más acústico. Cuando yo eh, cuando fuimos a hacer el anormal, eh, pues ya yo había empezado a editar a, a editar poner pietajes a mis canciones y yo y eso me empezó a ya yo estaba empezando a escribir con la guitarra frente a un televisor con unas imágenes con unas historias más particulares eh, anormal se hizo con un, con una meta historia o sea que era un, un disco conceptual con una historia completa y eso me dictó eh, de, de qué iba a ser cada canción en cada capítulo todo so, fue un proyecto que se conceptualizó de una forma completamente diferente al mundo al revés eh, son cada cada uno es diferente después hicimos el, el gran debate planeta tierra que era, era, era mayormente la historia visual. Eh, y para las canciones que se hicieron en ese proyecto también pues fue diferente. Eh, eh, el último proyecto nuevo, que fue Sounds of Fall of an Empire, eh, eh, cada vez más la, la parte visual es. Eh, yo digo la parte de, del cuento, de storytelling. Eh, 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 ocupa más espacio. Eh, y pues yo creo que afecta en mi proceso de escribir canciones. Eh, Bastante, o sea, eh, te lo digo en el sentido de que eh, me encuentro haciendo canciones de un verso. Eh, eh, creo que editar te, 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 hace, te pone un poquito más ágil con lo del tiempo y a veces dos versos es muy largo. Eso eh, sí. es un verso, un coro, una, un, 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 un reintro a un verso y vamos al coro otra vez. O sea, esas cosas creo que han afectado mi forma de estructura eh, y, y, la forma, y las melodías que hago también las veo. Me, mucho más este, modales, eh, en, en tonos menores, ese tipo de cosas. Pero creo que todo eso lo afectó a la parte visual, empezar a ver mi música. Hay un dicho eh, eh, que dice que, que todo comienza y acaba con una canción. Eh, si eso fuese a ser así, en el, en el mainstream, especialmente en el mundo de la música latina, ¿dónde ha quedado el arte? escribir canciones. Ah, oh, wow, esa es una buena pregunta. Eh, yo creo que está, eh, está por ahí, eh, porque hay mucha música que, que ha salido últimamente que a mí me gusta, eh, inclusive que, que todavía es popular en algunos otros lugares, no tanto a lo mejor en, en donde nosotros estamos. Uh -huh. eh, pero definitivamente siento que hay una, hay una decadencia en general de... De, de la matriz, que es el, el cuento. Eh, Aristóteles decía que, que tú sabes dónde está eh, la salud de, un, de, una, de, un, de una gente eh, pues, mirando los cuentos que se, 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 se cuentan. Eh, y yo creo que si nosotros miramos los cuentos que nos estamos contando hace como por lo menos 25, 30 años, son. Hay una decadencia y lo ven todo. Creo que en las películas hay, hay, esa es, hay, estamos en un momento que, que estructuralmente todo está eh, débil y todo, todo está siendo cuestionado. Y, y creo que eso se nota en, 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 en las artes, en el tipo de películas que las hacen. Bueno, ahí llegó The Batman y llegó Joker. Siempre, siempre se cuelan dos o tres, pero en general es, es, es entendido que como que estamos en una época de, de, de una sequía creativa. En las películas y nos quedamos de lo mismo de la, de la música. Pero yo siempre pienso que entre medio de todas esas sequías siempre hay dos o tres cosas que siempre están pasando que son cool eh, y, que, y que son buenas. Eh, so, yo creo que estamos en un momento extraño en que algún momento, algo, algo o alguien va a venir que nos va a recordar eh, el poder de, de, de la melodía en la música, el poder de un, de un libreto bien escrito en las películas. Eh, alguna gente diría que eso fue lo que los Beatles hicieron cuando los Beatles llegaron el jazz estaba eh, eh, empujando hacia 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 menos melodías hacia más desorden en la música clásica eh, los compositores estaban más tensos más y los Beatles supuestamente regresaron con con las melodías en las manos y por eso eh, hicieron lo que pudieron hacer so, eh, yo yo I believe in melody yo creo que melody es the ultimate eh, eh, la historia más importante de la música y, y, y creo que en algún momento eh, el barco va a empezar a virarse otra vez Fíjate Ignacio, para alguien que está escuchando por primera vez tu música, ¿cuáles serían esas tres o cuatro canciones emblemáticas que deberían estar en todo playlist de Spotify? Oh, wow, that's a good question eh, Wow, yo diría Memoria fonográfica. Diría. 20 Helter Skelter. Diría Por si acaso. Y diría She's Bleeding. Ok. She's bleeding. Es de, de Songs for the Fall of an Empire, del último disco. ¿Qué elementos tú crees que le harían falta al rock en español para moverlo hacia el frente? Wow, son muchas cosas, pero sería bueno que empezáramos a hacer rock and roll. Eh, o sea, queriendo decir que tiene, debería haber, y yo sé que lo hay, un movimiento de bandas realmente rockeras, no que piensan que son rockeras, eh, y, y una maquinaria de, 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 de la gente del negocio que esté dispuesto a, 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 a empujar eso, eh, organizarse y entenderlo y. y eh, yo por lo menos, yo veo la historia del rock en español en un arco completamente diferente. Eh, para mí el rock en español empezó en los 50 en, en, en Latinoamérica, eh, en los 60 y los 70 iba bastante bien, particularmente en Argentina, eh, y en los 80 entró un grupo, un grupo de personas a ese mundo que pensaban que el futuro del rock en español era empezar a mezclarlo con cosas autóctonas yo te diría que el líder de ese grupo es Gustavo Santaolalla, eh, y de alguna forma eh, él eh, consiguió eh, tomar el, 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 la batuta del rock español por esos últimos por esos 20 años, yo te diría, y yo creo que ese camino hay que caminarlo para atrás y empezar otra vez y aspirar a, un, a una primera real etapa del rock español, porque el rock español... Nunca, o sea, lo vemos como una cosa que siempre está underground. No ha habido, no ha habido una época en, en la historia de la música latina que el rock en español está en el top ten. Y yo no entiendo, o sea, yo no creo que... Eh, o sea, yo veo que la gente habla de una época dorada del rock en español y para mí esa época dorada fue realmente la muerte del rock en español. Y después de eso perdimos todo y ahora estamos donde estamos. ¿Cuáles son tus próximos planes? Eh, sé que tienes un show en, en Handlebar en Puerto Rico próximamente, sé que está sacando sencillos en inglés que son parte de todo de un, de un nuevo proyecto. Sí, bueno, eh, estamos tocando en abril en Puerto Rico, eh, en abril 2 en, en Handlebar, así que lo, lo esperamos allá, es el primer show que hacemos en años. así que cualquier cosa puede pasar. <laughs> eh, y eh, eh, estamos tirando, estamos promocionando el Mundo Rev20. Vamos, creo que vamos para Colombia un poquito más adelante en el, en el año y estamos tratando de ir a España también. Y también eh, eh, hoy eh, eh, retomamos un proyecto que ya había empezado hace tiempo que se llama Songs for the Fall of an Empire. Es un disco que yo estoy trabajando desde 2008. Eh, es, o sea, como hace como 15 años. Es un, 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 lo que llamo un rock opera acerca de la historia de, de la deuda y la economía. Eh, y, y hoy tiramos la octava canción, eh, ya estamos casi al final y es un disco que viene con mucho contenido, mucho storyline, mucho material y eh, todavía estamos empezando, recién empezando a, a tirar las cosas y presentarlo. Así que estamos en, 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 en Songs for the Fall of an Empire también. Brutal, super cool. Seguiremos entonces eh, en contacto. Sabes que aquí en Orbital Rock Radio es tu casa. Eh, y siempre va a haber un espacio para, para tu música. Gracias por, por mantener el buen rock and roll vivo y en, y en ayudar a moverlo para el frente. Hacemos lo que nos gusta you know, y, y, y lo que podemos, pero gracias a ti siempre, gracias por, por tus años también eh, colaborando y, y, y por todo ese trabajo que, 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 que hemos hecho, ¿no? todos estos años, gracias por siempre contar conmigo. Y la oportunidad de llegar a toda la gente de Orbita Rock. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica. Super cool. Gracias. Yes sir. Cuídense.